Estamos a punto de comenzar con los verdaderos protagonistas de esta tarde, pero antes agradecer a todos los que han participado en el desfile y en especial a los pocos niños que con la ayuda de sus papás y mamás se han animado a participar en el concurso de disfraces un año más. Agradecimientos a... Sin más esperas, comenzamos con el primer grupo de la tarde. Desde el Colegio Santa Clara vienen 12 niños derrapando y su edad está entre 11 y 12 años. El traje es de confección propia, realizado con distintas telas, goma eva, directos desde el circuito... ¡Los Breos!
¡Un fuerte aplauso! Estupendos estos chicos. Me dicen que si alguno está interesado en alguna prenda, las venden a euro. El Cole Santa Clara. Los trajes están realizados con telas de carnaval, cartón y diversos materiales, confeccionados por sus mamás y papás para ir bien guapos. Con todos ustedes, pececitos del mar de Pinares. Un fuerte aplauso. ¿Cómo bailan estos pececitos? Con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bailar. De cristal, la vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el dolor, luchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del estadín, que empiece la fusión. Qué bien bailan estos pececitos del mar de Pinares. Se nota la marca de calidad. Un fuerte aplauso para todos ellos. Pasamos al cuarto grupo. Desde el Colegio San Gil, estos cinco niños vienen cargados con toda la energía que necesitamos para vivir el carnaval intensamente. La confección de sus trajes está realizada manualmente con tela y goma eva. Con todos vosotros, el equipo Actimel. A la discoteca, el príncipe. Muévese, 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 muévese
Llegamos al final del concurso con el quinto grupo de esta tarde. Estos peques de entre 4 y 7 años vienen desde el Cole Santa Clara. Su disfraz, tierno de elaboración casera con tela, hilo y paciencia, mucha paciencia. Sus vacas no iban a ser menos y también son caseras con mucha imaginación. La caja tampoco les falta, todo de manera artesanal.
Estupendos estos quesitos. Me merendaría uno ahora mismo. Un fuerte aplauso para todos estos peques. Muy bien. Aligerar a la gorda. Y hoy públicamente me gustaría agradecer a los tres colegios de Cuéllar que se han currado muy bien el carnaval, que les hizo un día fabuloso. Y están aquí sus tres ampas y les vamos a dar un detalle y un reconocimiento para cada uno de los coles. Entonces, un detalle para el colegio de Santa Clara. Un aplauso, aunque esté la mano fría. Para el colegio de la Villa, sí, la puedes dar un beso. Y para el colegio de San Gil. Esperamos que muchos años siga habiendo ese montón de disfraces tan originales y tan currados. Y sin más, hemos decidido, el jurado, puesto que no había muchos grupos y que estaban todos muy currados, cada uno desde su punto de vista, al final el carnaval se trata del disfraz, pero también de hacer un poco la gracia, y yo creo que todos se han currado coreografías y demás. Entonces, en lugar de dar solamente los tres premios, que era un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100, hemos considerado repartir los premios entre los cinco grupos, porque todos se lo merecen. Y tenemos como disfraz más divertido, más original y ya un grupo de sexto que es muy, muy valiente atreverse a eso, un premio de 60 euros y regalo al grupo de Santa Clara con Viajes del Inserso gozarás de un mundo intenso. Un fuerte aplauso, el número 2. Chicos, ¿dónde estáis? Y chicas. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Le cogéis por ahí? Y luego un representante de este grupo que nos espere al final para darle el cheque. Venga, Ricardo, te pierdes el autobús. Un aplauso. Bueno, otro premio de 60 euros para otro cole también, Santa Clara. Todos chicas menos un chico de este personaje tan bonito como es Bros, porque han hecho una bonita coreografía. Les damos un premio de 60 euros y regalo al grupo Santa Clara, los Bros. Un aplauso. Chicas, podéis sonreír, hombres. ¿Un premio? Bueno, un aplauso para ellas y para el chico. ¿Dónde está el chico? Ahí, venga, di que sí, Eloy. Muy bien, campeón. Y pasamos al tercer premio. Tercer premio. Esto hay que tomarlo mucho porque dice que son buenos sus LK Saints. Entonces, que suba el equipo de los Actimel. Chicas, tenéis un regalo. Uno del público que va a ser un aplauso. Uy, están fríos, entendedlos, que las manos. Y un premio de 80 euros y regalo. Es el
papá. Bueno, y los dos finalistas. Ese papá, papá, andamos entre queso, quesitos y peces. Vamos a dar el premio al segundo finalista. Se lo han currado, era vistoso, eran pequeños, ha estado divertido, la canción era muy adecuada. Son 16 niños. Es que los dos grupos son 16. ¡Hala, qué buena ha estado! Hay que tener cuidado. Esa sí que está buena. Entonces, ¿por qué no van a ser los amarillos? Segundo premio para los quesitos que ríen. ¿Según lo ha dicho? Estaban pegando los peces que eran ellos. Por eso, no. Muy bien, te has ganado el segundo premio. Subes así de enfadada, ¿no te ha gustado? Hola, enhorabuena. ¿Nos quieres decir algo? Y los peces que traje. ¿No? Bueno, pues no pasa nada. ¿Nos dices tú algo, Daniel? ¿No? ¿No? ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Y que sí, ya digo, estos quesitos son mudos. ¡Hala, recoger el premio! Ya lo sabía yo que no lo iba a entender, ¿eh? Un aplauso para ellos. No me tendría que empezar para nada, me checan a la frente. Bueno, y ya está claro, ¿no? Ya veo lo que hay. Primer premio. Originalidad. Bueno, vamos a tomar una caña o algo. Y... está divertido. Han hecho buena coreografía. Son 10, no 16, lo único que estaban ya saltando. Por su buen hacer, por su bien hecho. Son de 4 años. Son. Y es para los pececitos del mar de Pinares. ¡Hala, podéis subir! ¿Quieres el premio? ¡Sí! No. Para ti o para todos. ¿Sabes qué premio te vamos a dar? Venga, nos vemos. 250 euros para que os lo gastéis en lo que queráis. Una merienda, por ejemplo. ¿Vale? Y un regalo. ¿Lo quieres? ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡Sí! ¿Y qué se dice a todo el mundo? ¿Muchas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Y yo también! ¡Lo sabía que iban a decir padres, que están más ilusionadas casi que los niños, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Sin casi, ¿no? ¡Un aplauso! Bueno, y con esto nos despedimos con la charanga noche y día. Agradecer a la banda municipal, a los dulzaineros, la Escuela de Música, que este año es su 20 aniversario y lo vamos a celebrar durante todo el año.